Eterna es referente primeramente por el tema del cante flamenco, el cante por peteneras, que es cuna, Paterna es cuna del cante por peteneras, y de hecho tenemos el concurso internacional ya de cante por peteneras, que en este año tenemos la 46 edición. Internacional, ¿por qué? Porque a él han venido a participar cantadoras de Japón y también de Corea del Sur. Podemos decir, la cantadora japonesa que estuvo por primera vez aquí fue en el 2013, y su nombre es Yumiya Yamashita, que fue la que nos dio y otorgó la categoría de internacional. Y aparte del tema del flamenco, el mundo del toro también es bastante fuerte en Paterna, puesto que la tradición que tenemos ganadera y agrícola, pues es nuestras raíces, ¿eh? Tenemos el toro de la Aleluya, tenemos la suelta el Domingo de Resurrección, la celebración del Domingo de Resurrección, y luego en la feria y fiestas de primavera tenemos los encierros callejeros, que ya tenemos ahí las empalizadas preparadas para el tema de este año. La recuerdo con mi alma, la recuerdo con mi alma. Tropecé con un concurso en el Gran Teatro Falla, que gané el primer premio, donde me escuchó el poeta que llevaba la casa RCA, don Antonio Murciano de Arco. Estaba aquí don Julio Mariscal, y entonces cuando me escucharon, dice, esto merece la pena sacarlo para adelante. Entonces me dijeron, me escucharon y me dijeron, ¿tú quieres grabar un disco? No voy a querer, para mí aquello fue una alegría, pues me llevó a grabar, escucharon al perro de Paterna, el niño de la cava, grabamos los tres, hicimos un trío de los tres en el cante, tuvimos el acierto de sacar esa misa flamenca que la habíamos cantado por toda Andalucía, por todos los puntos de España, que eso ha sido un éxito. Y así ya empezamos a cantar en los festivales, los cantes, y empezaron ya a darme homenaje. Me puso una calle, me ha puesto el busto, me ha hecho hijo predilecto. Ahora reciente me han mandado las llaves de la Villa de Oro de Paterna de Rivera. Aquí estoy con la petenera, que tengo muchos premios. La ha ganado el primer premio del concurso de la petenera. También el ayuntamiento, la organización, me dio la medalla de oro, y también tuve la suerte en Arco, me dieron el escudo de bronce de Arco de la Frontera, que es muy bonito, que lo tengo con mucho cariño guardado. Ahí ha quedado unos recuerdos muy bonitos para mis amigos, mi familia, mis paterneros, que aprecio mucho a Paterna, que los quiero mucho, que por eso me han dado la llave, y esa es toda mi vida. He grabado 15 discos, así que ya sabéis, aquí estoy junto con mi petenera, que las quiero mucho como a mi pueblo, que en Paterna nací y me vio crecer. Estoy súper contenta y súper feliz de haber publicado mi primer trabajo discográfico el día 11 de diciembre. Y en todo lo que llevo desde la publicación hasta el día de hoy, pues la verdad es que los discos van viento en popa, está teniendo una acogida fascinante y yo estoy súper feliz, pletórica, estoy que no quepo en mi propio pellejo de la felicidad que tengo con todo lo que llevo vivido desde entonces hasta el día de hoy. Pues yo este mundo creo que lo vivo desde que vine a este mundo, desde que saqué la cabeza y dije, ¡ay! Yo empecé a cantar públicamente a la edad de 12 años. Lo hice como un hobby
y viviendo que la cosa iba viento en popa, yo solita me ponía mis músicas y para adelante y para atrás me aprendía mis canciones, hasta que hice orquesta, he pasado por grupos, por dúo, por dueto, he cantado con muchos artistas y ahora pues lo hago todo en solitario a nivel profesional y la verdad es que estoy súper contenta. Rinconcito de la janda gaditana, donde el canta se funde con el arte, donde suena la guitarra toda hora. Manolita, ¿qué es lo que está haciendo? Pues nada, mira usted, aquí unos caracoles que me han regalado y mi gente le encanta mucho, que por cierto, si usted quiere darse unos poquitos, pues también los va a probar. Yo le echo su poleo, su cisnojo, su especia y... Y aquí están, que están riquísimos. ¿Con qué? Y ahora, por ejemplo, una vez están guisados, pues uno no lo comemos con caldo y otro pues los meto en tomate. Así que aquí está. Y hoy pues comeremos caracoles con caldo y huevo frito y pimiento. Ese va a ser el almuerzo de hoy, el que le guste. Los mejores caracoles de Tomaterna. Sí, estos son buenos porque lo traen del Moro, pero no son como estos de aquí. Sí, estos de aquí son muy buenos. ¿Y esta otra olla que hay por ahí que hemos visto? Esta está aquí guisada. No, esta la hemos visto por ahí con pollo. ¡Ah! Esto como yo es mucha carne, esta pues también... A cámara, señor, esta cámara que... Esto está riquísimo, esto es pollo con... Esto le frito cebollita y ajo y el laurel. ¿Eh? Y no vea cómo y es... Ay, por mí nos hemos olvidado, pero vamos, está riquísimo. No dice nada. No es pecado. Yo voy a decir como una mujer aquí le gustaba el vino a la mujer. Bueno, cada una tenemos una falta o una sobra. Y decía, yo compro el vino para el pollo, pero como el pollo no habla, yo me lo bebo. ¿Eh? Pero vamos, que la mujer era muy graciosa y yo no lo tomo en vano. Que cada una tenemos la joroba atrás, que por eso no lo vemos. Principalmente el chicharrón especial, que le dice o panceta pera, que esto es como delicatessen, porque lo está consumiendo los chefs, Adrià y demás. Y después pues tenemos otras especialidades, todas caseras, artesanas, el lomo, carne mechada, chicharrón chico tradicional, que lo dicen, principalmente es. Y después pues mandamos a toda España, a todo el país, todos los días. Sale en paquetería. Don Elías Aguja en Paterna fue un personaje bastante, bastante importante. Un filántropo que ayudó muchísimo a nuestro pueblo en los años 30, finales de los años 30, bueno, mediados de los años 30, pues la verdad que hizo bastantes inversiones aquí económicas, como es el cuartel de Carabineros, que hoy es el cuartel de la Guardia Civil, el otro en la calle Real que se hizo, que se mantuvo el ayuntamiento durante unos años, el depósito de agua, ayudas económicas para familias que lo estaban pasando malamente en aquella época, ¿no? Tema de alimentación, educación con los niños y niñas, ¿no? O sea que Elías Aguja con nuestro pueblo se portó maravillosamente. Aquí hay mucha diversidad. Aquí tenemos, muy conocido, el tema de la ganadería, ¿no? De cebada gago, heredero de cebada gago. Tema de gastronomía también bastante conocida. Temas de embutido, la carne mechada, salsas cantizano, o sea que en temas de gastronomía tenemos la Feria del Conejo, finales de octubre, que también es una fecha bastante importante en el calendario, ¿no? Gastronómico de la provincia. Y después, bueno, pues ya digo que hay mucha diversidad, temas de construcción, temas agrícolas. Paterna es un pueblo que
que se caracteriza por esa diversidad y de gente muy trabajadora. La Feria de la Primavera, una feria que también es peculiar dentro de la provincia de Cádiz, con los encierros callejeros, con la suelta de toros en las calles y con nuestra feria, ¿no? Después, bueno, pues gastronomía, ya como he comentado antes, somos referentes también con la carne en salsa, con el conejo en salsa. ¿Quién no conoce el conejo de Rufino? O sea que Paterna es un pueblo con mucho potencial dentro de la provincia de Cádiz y nosotros estamos trabajando para que se conozca en todos lados.